activos en el conurbano, se observó una capa de humo en el cielo y tonalidades de color naranja en la ciudad de Buenos Aires. Esta es una consecuencia de los incendios en el partido bonaerense de Ezeiza. En algunos barrios también se sintió olor a quemado. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. La ciudad llegó a los 41 grados, 5 décimas a las 15:45 horas y se superó por 4 décimas al pico registrado el del martes pasado. Se trata de la segunda temperatura más alta registrada en el territorio porteño desde 1906. El tiempo agobiante continuará durante toda la noche y se esperan lluvias y alivio para el sábado a la noche o el domingo. Por las altas temperaturas se llegó a un nuevo récord de consumo eléctrico. La demanda superó los 28.000 megawatts de potencia y se batió el récord histórico anterior del martes pasado. Por la mañana y por la tarde, por dos fallas de Edenor, hubo cortes masivos con más de 150.000 usuarios afectados, pero de corta duración. En este momento hay casi 85.000 usuarios sin luz en el AMBA. Se registró un nuevo récord de contagios de COVID en un día. Se registraron más de 139.000 contagios, además se contabilizaron 96 muertos, lo que marca una tendencia de aumento con respecto a la semana pasada. La positividad fue de casi 70%, la más alta de la pandemia. El único índice que bajó es el de internados en terapia intensiva. La Organización Mundial de la Salud recomendó dos nuevos tratamientos a base de anticuerpos sintéticos contra el COVID-19. Uno de ellos es destinado a pacientes con alto riesgo de hospitalización y el otro para infectados en grave estado. Ya son 5 los tratamientos aceptados por el organismo. La AFA dispuso que todos los jugadores integrantes de cuerpos técnicos y árbitros que participen en torneos cuenten como mínimo con 2 dosis de vacunación contra el COVID-19. Fue durante la primera reunión del Comité Ejecutivo que realizó el organismo en 2022. En tanto, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, aseguró que la vuelta al fútbol será sin aforo, pero con pase sanitario. Hoy se registraron 2 cortes masivos de luz en la red de Edenor. El último fue durante la tarde, luego de la caída del servicio de la línea de alta tensión que une las estaciones Ezeiza con Zapalorto, lo que ocasionó la interrupción del suministro a 150.000 usuarios. A las 20 horas, el número de usuarios sin servicio fue de casi 85.000 en el AMBA y luego se cayó la página de ENRE durante donde se suministra la información. El primero de los incidentes de magnitud ocurrió justo cuando la demanda eléctrica nacional rompió un nuevo máximo con un consumo de 28.136 megawatts. Se trata del cuarto récord obtenido en menos de 20 días, que se da en medio de una ola de calor intensa con picos de temperaturas de 40 grados. A las 14:35 hubo otra caída más abrupta de la demanda cuando disminuyó de 27.946 a 26.071 megawatts, casi 2.000 megawatts en menos de 5 minutos, según CAMMESA, la compañía encargada de los despachos de energía eléctrica. Más temprano a la mañana, Edenor también había tenido problemas con la subestación Edison en Martínez, luego de que ocurriera una descarga en un transformador y también dejara sin servicio a 150.000 usuarios. Entre ellos, la Quinta de Olivos, donde funciona un generador para hacer frente a la falta de suministro y también se vio interrumpido el servicio de trenes de la línea Mitre. En tanto, el Gobierno Nacional monitoreó el estado del sistema energético a través de un comité integrado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el secretario de Energía, Darío Martínez. En una breve conferencia de prensa reconocieron que hoy hubo un récord de demanda y que el sistema se estresó. Se ha nuevamente llegado a un récord de demanda de casi 600 mega más que el récord anterior, 28.197 mega a las 2:14:12. Hoy la verdad que ha sido nuevamente un día donde se ha estresado el sistema. De una Argentina en plena actividad combinado con una ola de calor inusitada ha hecho que estemos hoy nuevamente en este récord, este pico histórico. Nunca la Argentina había demandado tanta energía como en el día de hoy.
En este contexto, los empleados públicos nacionales continúan con el teletrabajo, tal como lo había establecido el gobierno, con el objetivo de reducir la demanda energética. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, cuestionó la medida y puso en duda el ahorro de energía que implica la iniciativa. No sé cuánto puedes ahorrar de energía sacándole laburantes de los organismos públicos y mandándolos a sus casas a gastar energía en sus casas. Nos tuvimos 340.000 empleados públicos en todo el país. Vas a tener 340.000 personas trabajando en su domicilio, usando ventiladores, aire acondicionado, computadora, ¿no? O sea, la verdad que no. Yo hubiera preferido que en todo caso sinceren que necesitan aliviar el transporte público por los casos de COVID. La temperatura superó los 41 grados en la ciudad, pero no llegó a superar el récord de 43,3 grados registrados en 1957. La temperatura máxima llegó hoy a los 41,5 grados alrededor de las 15:45 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires y superó así la marca de 41,1 grados registrada este martes. Es el segundo valor más alto desde 1906. Sin embargo, no se llegó a alcanzar el récord de los 43,3 grados. Además, rige una alerta naranja en el territorio porteño. Las provincias que permanecieron en alerta rojo por las altas temperaturas fueron Tucumán, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, San Luis y La Pampa, y determinadas zonas de Neuquén, Entre Ríos, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. En casi todo el país, las máximas rozan los 40 grados, pero las cinco ciudades que más calor registraron en el país fueron Bahía Blanca, con 43,6 grados, La Rioja, con 43, seguida por Santiago del Estero, con 42,2, la ciudad santafesina de Sauce Viejo, con 41,3, y Las Lomitas, en Formosa, con 41, al igual que Chamical, en La Rioja. Aunque la ciudad permanece casi vacía por el éxodo turístico a otros puntos del país, miles de personas vivieron hoy las altas temperaturas. Los porteños tuvieron que rebuscarse para aguantar el calor y aprovechar los buscados, aires acondicionados. El día más caluroso del año puso en manifiesto diferentes sensaciones entre los que hoy salieron a la calle. Insoportable, pero la vamos llevando. Yo me estoy muriendo de calor. Muriendo. ¿No? Horrible. Lo peor, de hecho, estaba contándole a mi mamá que usualmente no me pongo roja, digo las mejillas, y ahorita estoy como que si hubiera ido 3 horas al gimnasio bajo el sol. El ingenio en busca de aire fresco llevó a todos a buscar diferentes lugares para resguardarse, como shoppings, supermercados y hasta hacer trámites en los bancos. De hecho, teníamos pensado visitar varios lugares, pero por el tema del calor, la verdad es que no nos ha provocado salir demasiado y todo en lugares cerrados con aire acondicionado. Son las 17 horas y la temperatura alcanza los 40 grados. El resumen de la jornada se podría definir como agobiante. Y para quienes trabajamos en la calle, no queda otra opción más que resguardarnos en la sombra. Entre los afectados por la temperatura alarmante, también estuvieron los que trabajan ofreciendo servicios de delivery. Ah, bueno, aguantar el calor, ¿qué voy a hacer? Tomar agua, hidratarme y seguir trabajando. No me paro en cada sombrita que veo y tomando agua, ¿pero qué voy a hacer? Aunque la calle permaneció algo vacía, la ropa clara, los anteojos y el agua fueron el kit infaltable para sortear el calor que azota el país. En este contexto, el gobierno porteño entregó en 2 días 400.000 botellas de agua en 78 puestos de hidratación en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Los puestos están ubicados en lugares como centros de transbordo y esquinas altamente transitadas. Además, se pusieron en los centros de testeo y de vacunación contra el COVID-19 para que las personas que hacen fila puedan estar en la sombra. Mañana se encontrarán abiertos 30 puntos de 10 a 13 horas. Con más de 139.000 casos, se registró un nuevo récord de contagios diarios de COVID-19. La tasa de positividad fue de casi 70%, la más alta de la pandemia. En las últimas 24 horas, subieron los contagios en el área metropolitana de Buenos Aires. La ciudad notificó más de 21.300 nuevos positivos, 8.700 más que ayer. Y la provincia de Buenos Aires sumó 52.500 casos. Además, con una leve suba, se detuvo el descenso de la curva de Córdoba y Santa Fe. Se realizaron más de 200.000 testeos en todo el país y la tasa de positividad fue de casi el 70%. Esto significa que 7 de cada 10 personas que realizaron el test dieron positivo.
Se notificaron 96 muertes, 22 eran bonaerenses, 18 cordobeses, 16 residían en Salta y 10 en la ciudad de Buenos Aires. El resto corresponde a otras 13 provincias. Se liberaron 138 camas de terapia intensiva destinadas a pacientes con coronavirus y hay más de 2.200 internados. A nivel nacional, la ocupación de camas por cualquier enfermedad subió casi un punto, mientras que en el AMBA se mantuvo en el 41,4%. De acuerdo a los datos oficiales, en el último mes los fallecimientos por COVID-19 aumentaron 300%. Si se toma en los últimos 7 días, la suba en la cifra de muertes fue de 76%. Hay 3 veces más contagios que en la ola que tuvo como predominante la variante Delta y en la actualidad solo el 0,27% de los casos activos ocupa una cama de terapia intensiva. Desde el Hospital Garrahan advirtieron sobre el aumento de las internaciones en niños y señalaron que el 70% de los pacientes no tiene vacunación completa. En este contexto, diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto para que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria. Yo creo que tiene que ser una obligación, porque acá también los derechos individuales, pero los derechos colectivos, creo que en este caso, en que hablamos de la salud, por arriba del derecho individual, ¿no? Por supuesto que si se politiza siempre va a haber trabas, y si no se politiza se ve con un problema de salud, un problema sanitario. Creo que no hay razón para impedir que esté dentro del calendario nacional de vacunación, ¿no? En este contexto, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, aseguró que la semana pasada hubo récord de vacunación contra el COVID-19. La funcionaria afirmó que Argentina está en un buen momento por la cantidad de personas que están completando sus esquemas. La ministra informó que la semana pasada se aplicaron 2.600.000 vacunas contra el COVID-19. Además, señaló que hasta el momento el 85% de la población recibió la primera dosis y casi el 75% completó el esquema. Respecto a la suba de la cifra de fallecidos, recordó que el pico de la ola anterior, el país, tenía 40.000 casos diarios y 700 muertes. Mientras que ahora la situación es distinta, porque hay 130.000 contagios y menos de 200 decesos. Los argentinos que tengan residencia uruguaya podrán entrar a ese país incluso si tienen COVID-19. El requisito es que ingresen con vehículos particulares. La medida alcanza a todos los ciudadanos uruguayos, sean extranjeros o no. Quienes ingresen al país vecino deberán recibir tratamiento médico y junto con sus acompañantes deberán cumplir con el aislamiento domiciliario. El presidente Luis Lacalle Pou explicó que esta es una forma de evitar que las personas estén lejos de sus seres queridos en el momento en que cursan la enfermedad. Y después de la medida que tomó Brasil, más... El presidente Alberto Fernández se reunirá con su par ruso, Vladimir Putin. El encuentro será en Moscú el próximo 3 de febrero. Allí se discutirá sobre vacunas, inversiones y colaboración en asuntos científicos. Después, el argentino viajará a China, donde se encontrará con el primer mandatario de ese país. En un edificio del barrio de Caballito, 3 delincuentes armados se hicieron pasar por vecinos y obligaron a una mujer a ingresar a su departamento para robarle. El hecho ocurrió por la tarde cuando la mujer salió a tirar la basura. Los delincuentes le robaron una cartera con dólares y pesos, joyas, una notebook y un teléfono celular. Después se escondieron en la escalera y salieron detrás de un vecino que abrió la puerta. En este momento hay al menos 150 focos de incendio activos en el país, en diferentes provincias. Los más prolongados son de Río Negro y Chubut, pero también preocupa la aparición de nuevos focos en el conurbano bonaerense. Además, arrancó el éxodo turístico de la segunda quincena de enero. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30.
La ola de calor multiplica los incendios forestales y de pastizales en todo el país. En este momento, en todo el territorio nacional, hay 150 focos de fuego registrados en 9 provincias y operativos sin precedentes para controlar las llamas. La situación más grave es en el sur. El fuego en Río Negro ya lleva 37 días, aunque en una oportunidad las llamas ya parecían haberse extinguido. Una oleada de viento cálido volvió a complicar la situación. Al foco que se reactivó ayer cerca del lago Stephen, hoy se sumaron otros 2 en la zona del lago Martín. Serían al menos 6.000 las hectáreas afectadas. En Chubut, los brigadistas informaron que las llamas consumieron 77.000 hectáreas. En tanto, Santa Fe, Salta, Formosa, Córdoba, Buenos Aires, San Luis y Mendoza son las otras provincias afectadas. En tanto, se multiplican los incendios en zonas del conurbano bonaerense y en otras regiones de la provincia. El humo de los incendios en Ezeiza se visibiliza en el cielo de la ciudad de Buenos Aires. Estas imágenes corresponden al barrio privado El Rocío, en Canning. Allí, un grupo de vecinos con mangueras y baldes de agua cargados de su propia pileta intentaban frenar un nuevo incendio de pastizales a pocos metros de la zona poblada. En esa zona, 3 casas y un quincho se incendiaron. Los fuegos son intermitentes en esa localidad y todo el partido de Ezeiza durante la última semana. Pero en la provincia también se registraron varios incendios de pastizales y basurales en Pilar, Campana, Cañuelas, La Plata, Miramar, Bragado y Mar del Plata. En la costa se contabilizan 22 focos activos. Por este motivo, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, realizó esta tarde una reunión de gabinete en donde también se habló de los cortes de luz y de la sequía. En paralelo, por la sequía, continúa la bajante de varios ríos en el país, sobre todo de la cuenca del Paraná. Es la peor bajante desde 1944. Según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario, por el impacto de la sequía se perderían al menos 2.600 millones de dólares en cosecha. El subgerente de alerta hidrológico del Instituto Nacional del Agua, Juan Borus, habló con Hoy Nos Toca a las 8 y explicó que la sequía en general en toda la región y que duraría al menos hasta marzo. Lo que pasa con el Paraná responde a la sequía general, la sequía regional muy intensa, muy persistente, que en 1944 también la tuvimos, por supuesto tuvimos algo parecido, abarca toda la Argentina e inclusive más allá, podemos decir que por lo menos hasta el 31 de marzo, es decir, todo lo que falta del verano y comienzo del otoño, no nos va a deparar una sorpresa agradable, digamos, vamos claro. A continuar con esta situación complicada, y no me sorprendería que el otoño se acople también al verano y continuemos con una situación y la sequía todavía no se vaya. En la ciudad comenzó el recambio turístico del mes de enero. Recién, en el atardecer, comenzó a aumentar la cantidad de autos hacia la costa. En la tarde, la terminal de Retiro fue uno de los puntos de salida más concurrido por viajeros hacia el interior del país. La mayoría de los servicios fueron rumbo a la costa atlántica, que es uno de los destinos más solicitados de la temporada de verano. También se pudo apreciar mucho movimiento hacia Córdoba, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy y Mendoza. En la jornada se reforzó el servicio de micros para que partieran más de 700 unidades. Por su parte, el secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Gregorio Huerchow, aseguró que la movilización de viajeros hacia el interior del país ha logrado unos números sorprendentes. Además, explicó que el programa Previaje ha sido una herramienta fundamental para la recuperación de la actividad turística regional. Esta medición de los 25 días nos dé casi 10 millones de personas movilizadas turísticamente. Esto nos muestra que la movilización económica generada por el turismo ha sido casi 169 mil millones de pesos. Esto equivale en moneda constante como el dólar al cambio oficial la suma de 1.600 millones de dólares. El programa Previaje realmente ha sido decisorio para esta reactivación económica de la actividad turística, ¿no? Mientras tanto, un choque entre 2 autos en la ruta 2 dejó un saldo de 3 personas muertas y 3 heridos.
El hecho ocurrió en la localidad de Las Armas, en el kilómetro 298, sentido Mar del Plata, cuando un Fiat Siena color rojo que salía de una estación de servicio fue alcanzado por un Volkswagen Golf sobre el costado izquierdo, provocando el impacto. Murieron de forma instantánea tres mujeres del auto rojo y otras dos personas resultaron heridas y trasladadas al hospital de Mar del Plata. Mientras que el otro conductor del segundo auto, de 59 años, resultó herido de forma leve. Las autoridades analizarán el peritaje para determinar qué causó el accidente. Sin embargo, aseguran que el estado de la ruta es bueno y el pavimento se encontraba seco. En medio de la ola de calor que atraviesa el país, conocimos cómo funciona una fábrica de hielo en la ciudad, un lugar donde se elabora este producto que es indispensable y necesario en esta temporada del año. Los cubos caen durante aproximadamente 4 minutos sin parar. 25 minutos de trabajo en una máquina especial bastan para convertir el agua en hielo. Después, mientras el proceso se reinicia, viene el embolsado y el posterior almacenado. La cámara de almacenado es lógicamente tan pero tan fría que cuesta permanecer en el lugar por más de un minuto. Los kilos que vendemos por día van variando según el calor. En un día como hoy, por ejemplo, se venderán unos 5.000 kilos de hielo aproximadamente. Entre hielo picado, bolsas de 2, bolsas de 4, barras, bolsas de 15. En la cámara frigorífica se pueden guardar hasta 9.000 bolsas, que equivalen a 18.000 kilos. Bueno, acá está la máquina fabricadora. Entra el agua en una tubería que es enfriada por un gas y después de unos 25 minutos se revierte el proceso, entra gas caliente, caen los tubos de hielo y se cortan y caen a la tubería. El 80% de las ventas del rubro se da de noviembre a marzo, lo que se denomina temporada alta. Más allá del hielo tradicional, el que menos se vende justamente es el que más cuesta, el hielo seco. Es que se trata de dióxido de carbono comprimido y debe permanecer a una temperatura de menos 78 grados. Detectaron 20 casos de una subvariante de Omicron en Israel. Esta ya había sido identificada en otros países y tiene mutaciones adicionales que la diferencian de Omicron, pero todavía no hay evidencia sobre acerca de su comportamiento o el grado de peligrosidad. Según investigadores, por las características identificadas, es probable que haya mutado en un individuo inmunodeprimido y no vacunado. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recomendó oficialmente dos nuevos tratamientos a base de anticuerpos sintéticos contra el COVID-19. La primera medicación está destinada a pacientes que contrajeron el virus sin gravedad, pero con alto riesgo de hospitalización. Y en el segundo caso, el tratamiento será para infectados en estado grave. En ambos casos, se mejora la tasa de supervivencia y se reduce el riesgo de someterse a ventilación mecánica. Hasta el momento, son 5 los tratamientos aceptados por el organismo. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la iniciativa propuesta por el gobierno de imponer la vacunación obligatoria contra el coronavirus en las empresas de más de 100 empleados y solo validó la inoculación obligatoria en empleados de instituciones sanitarias. El presidente Joe Biden lamentó la noticia y afirmó estar decepcionado. Además, acusó a los jueces de bloquear requisitos de sentido común que pueden salvar vidas. Con esta decisión, los empleados no deberán tener esquema completo de vacunación ni someterse a pruebas periódicas para acceder a sus puestos. En tanto, Alemania registró su tercer día de récord diario de contagios de COVID-19, superando los 92.000 casos por primera vez en toda la pandemia. La semana pasada, la cifra diaria se mantenía menor a 60.000. El país cuenta solo con un 72% de la población vacunada con esquema completo y este porcentaje se mantiene sin grandes modificaciones hace 2 meses. En este contexto, el ministro de Salud se mostró a favor de imponer la vacunación obligatoria, pero afirmó que, según sus estimaciones, todavía no es momento de tomar esa decisión. Pero trotzdem, also als Abgeordneter, meine Position noch mal ganz klar sagen. Ich bin ohne Wenn und Aber für eine Impfpflicht. Ich bin für eine Impfpflicht ab 18. Ich glaube, dass wir sonst, also im Herbst, wieder vor einer Situation stehen,
die wir nicht wollen. Ich glaube nicht, dass die Omikron-Variante die letzte Variante sein wird. Das halte ich für fast ausgeschlossen. La NASA reveló que el año pasado fue el sexto año más caluroso desde que iniciaron los registros en 1880 y que los últimos 7 años experimentaron las mayores temperaturas. Los científicos advirtieron que, de mantenerse esta tendencia en 10 años, se alcanzará el techo de calentamiento global que los acuerdos de París fijaron en 1,5 grados y que la comunidad internacional se propuso frenar. Además, la temperatura de los océanos también alcanzó una cifra récord en 2021. Según los expertos, esto transformará algunas zonas del planeta en lugares donde será muy difícil vivir. En medio de un clima de tensiones con Rusia, varias páginas oficiales del gobierno de Ucrania sufrieron hackeos. Los autores del ataque publicaron un mensaje en varios idiomas que decía: «Ucranianos, tengan miedo y prepárense para lo peor. Todos sus datos personales se han hecho público». El aviso iba acompañado de varios logotipos, incluida una bandera de Ucrania tachada. En este contexto, la OTAN anunció que firmará un acuerdo de cooperación cibernética con Ucrania para ayudar a impulsar sus defensas tecnológicas. Tanto el gobierno ucraniano como la Unión Europea acusaron públicamente al gobierno de Putin por este incidente, pero Rusia lo negó. La AFA y futbolistas argentinos agremiados acordaron que todos los jugadores, integrantes de cuerpos técnicos y árbitros que participen en los torneos cuenten como mínimo con 2 dosis de vacunación contra el COVID-19. Fue durante la primera reunión del Comité Ejecutivo de AFA en 2022. En tanto, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, aseguró que la vuelta al fútbol será sin aforo, pero con pase sanitario. El lunes comienza el primer Grand Slam del año y todavía está en duda la participación de Novak Djokovic en el torneo. El ministro de Inmigración de Australia canceló la visa del serbio y ordenó su detención. El serbio quedará retenido hasta que finalicen los procedimientos judiciales. Mañana el jugador deberá presentarse a un nuevo interrogatorio ante los funcionarios de Inmigración de Melbourne. Uno de los abogados de Djokovic señaló que esta decisión tiene que ver que con su presencia se podría agitar el sentimiento antivacuna en Australia. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el estado del tiempo. El radar no detecta alerta de tormentas en la ciudad, sin embargo, el pronóstico prevé algunas lluvias aisladas para mañana. Ahora, el cielo se encuentra despejado, la temperatura es de 35 grados. Durante la madrugada, la temperatura bajará a 29, una noche de mucho calor al momento de descansar. Mañana, el fin de semana, arranca soleado, la mínima se mantendrá en 29 grados, una mañana ideal para salir a disfrutar del sol. A la tarde se mantendrá el sol, la máxima alcanzará los 38 grados y la sensación térmica será de 40. Una tarde de mucho calor, sin embargo, se estiman algunas lluvias aisladas durante la tarde. En la noche se viene la lluvia, la temperatura bajará a 31 y continuará disminuyendo durante toda la noche. La previa del alivio llegará a la ciudad luego de una semana intensa de calor. Será un sábado de calor y poco viento, de tener que salir el mejor momento será por la mañana. El domingo será de tormentas todo el día, la mínima rondará los 26 grados y la máxima 32. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país, en el mundo. Gracias por acompañarnos, quédate en el canal de la ciudad, ya llega Clásicos del Tazo. El lunes, más noticias a las 20:30.